El siguiente espacio es presentado por Romax. Todo para tu moto. A veces creo que la seguridad vial tiene un montón de personas, de gente que tiene pasión por esto, que puede aportar mucho, y a veces creo que estamos como separados. Y este es el caso de un amigo que hace mucho que tenemos una relación comercial y que un día nos pusimos a conversar sobre seguridad vial y me quedé sorprendido. Y ese es el motivo de la invitación a Joselito Sánchez a nuestro programa Seguridad Vial. Bienvenido, Joselito. Bueno, muchas gracias, un placer. Bueno, Joselito tiene una enorme experiencia en esta materia porque fue parte de lo que era la policía de Caminera entre el año 1987 y el 2012, que me imagino que te habrán quedado un montón de recuerdos y fue gran parte de tu vida, ¿verdad? Y prácticamente transcurre toda la vida. Iniciamos con 17 y prácticamente nos retiramos. Toda la trayectoria profesional fue en esa unidad. Es la vida nuestra. No llegaste al momento de Osvaldo Molinari, ¿no? Al frente de la Caminera, que fue el último, digamos. No. Debe haber sido. Yo me voy en el 2012 y él viene prácticamente un año después. Ah, claro, ya, perfecto, Bacardo. Bueno, muy bien. Pregunte, don Daniel. Bueno, nada, en realidad esto es una tertulia, ¿no? Que me gusta conversar, a veces nos quedamos muchas horas conversando después que estamos finalizando el día con Joselito, porque siente las mismas. Coincidimos en muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente, un poco, bueno, tú escuchabas hace un ratito a Nani y creo que te sentías también identificado con lo que uno quisiera para nuestro país, ¿no? Y cuando sentimos que algunas cosas que funcionaban y dejaron de funcionar, y que tal vez la desaparición o este cambio en lo que era la Dirección Nacional de Policía Caminera, en muchos nos quedamos con el debe, ¿no? De cambiar. Y una de las cosas que más nos preocupan es cuando, por ejemplo, viajamos por el país y encontramos que no hay ningún destacamento, que no hay controles y que, bueno, que este año quedó clarísimo que esa enorme cantidad de nuevos siniestros de tránsitos en carreteras son realmente de mucha violencia, ¿no? Porque evidentemente tenemos exceso de velocidad, tenemos sobrepaso en lugares que no se podían. ¿Cómo operaban en aquel momento Policía Caminera? Bueno, esto se fue evolucionando con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Nosotros iniciamos nuestra actividad sin que existieran siquiera los celulares. Prácticamente la propia ubicación de un móvil en la carretera era un referente. Si tú querías recurrir a una situación, a una emergencia, tenías que saber dónde estaba ubicado ese patrullero, que era un patrullero ambulancia ya en sus inicios. Teníamos una capacidad operativa de contar con unidades de evacuación y prácticamente eso ayudaba muchísimo. No había muchas emergencias médico-móviles, prácticamente a la ruta no salían. Nosotros éramos quienes asistíamos en primera instancia y realizábamos el traslado hasta los centros asistenciales. Tenían además incluso dentro del móvil oxígeno y primeros auxilios, todo, ¿no? Sí, los primeros auxilios era parte de la currícula, de la capacitación que tenía que tener desde el primero al último funcionario. ¿No? Tenía que saber todo lo adecuado para poder salvar a una persona. Ahora, el tema que después, con el advenimiento de la Policía Nacional de Tránsito, la historia es que se le ha agregado trabajo y áreas de funcionamiento, porque incluye las ciudades, a los destacamentos están. Sí, lo que pasa es que uno, si quiere, se ve menos en la ruta, se ven menos patrulleros, menos control posiblemente en zonas vitales. Yo no digo que no los haya, seguramente hay y posiblemente se agrandó el espacio de trabajo y no se agrandó en consecuencia el material para utilizar y el control pertinente, ¿no? El proyecto original era bastante ambicioso y tal vez fuera correcto, porque se trataba de incorporar todos los cuerpos de policía de tránsito, las distintas jefaturas de policía departamentales, y con eso incorporar gente que ya tenía experiencia y conocimiento también. Evidentemente son conocimientos y experiencias totalmente heterogéneas. Nuestra unidad siempre fue especializada en tránsito y prácticamente la gente que trabajaba allí se dedicaba a eso.
Como policía ejecutiva nos correspondía también la prevención y represión del delito, pero no era nuestro norte. Nuestro norte era asistir, nuestro norte era actuar en los accidentes y también en la regulación y sistematización del tránsito, porque no se trata solamente del siniestro. El siniestro es una consecuencia, es uno de los problemas del tránsito, pero no el único. Desde un auto roto hasta cualquier otra situación, transporte de productos, etcétera, necesariamente necesitan la atención y la fiscalización. Yo me acuerdo además del servicio social que hacía la policía caminera, de llevar remedios a una persona que estaba varios kilómetros para adentro, que no tenía locomoción o situación de traslado, qué sé yo, me lo acuerdo, en el medio del campo, porque conocí muchos casos puntuales, ¿no? Entonces, a veces pienso que eso estamos un poquito más lejos, porque ya seguramente lo que tiene que hacer la Policía Nacional de Tránsito es tanto más amplio que hay determinadas cosas sociales que por ahí han quedado por el camino, ¿no? Sí, prácticamente hay una dedicación mucho menor. Los recursos han sido menguados y lamentablemente no se corresponden con la realidad que se necesita tener para poder atender esta problemática de 300 o 400 funcionarios que se podrían tener en determinado momento. Eso no es nada para atender 9.000 kilómetros de ruta. Es sumamente insuficiente. Entonces, prácticamente, en las plantas urbanas contamos con prácticamente casi todos los medios, fuera medios de comunicación, emergencias médico-móviles, intendencia, policía, quien canalice, quien atienda, hospitales. En la carretera la realidad es otra. Los tiempos son otros. A veces nos quejamos que en planta urbana la emergencia demora mucho, en ruta no llega. Es una realidad. Sí, sí, la verdad que sí. Angelito, nos queda poquito tiempo. Me gustaría que nos dijeras a ver cómo por tu historia en este gran capítulo de tu vida, ¿qué te gustaría que cambiara de Uruguay en esta materia? Prácticamente, un poco como se ha dicho en otros lugares, en otras ocasiones, en otras circunstancias, ¿verdad? Tiene que existir una política de seguridad de Estado. Evidentemente, por nuestra deformación profesional, siempre vamos a actuar, siempre estamos apuntando a lo que es el concepto de la fiscalización. Hay mucha dedicación, muchos medios, desde lo que hemos hablado y visto de sistemas de retención infantil, hasta la construcción de hospitales, hasta las unidades de emergencia médico-móviles. Todos actúan después que ocurrió el accidente. Nosotros necesitamos actuar antes. Evidentemente es importante, en los números que presenta una SEP, evidentemente, aproximadamente la mitad de las personas fallecen en el lugar del accidente y la otra cuarta parte en las primeras 24 horas. ¿Son necesarios todos estos servicios? Por supuesto que sí, pero nosotros queremos que no choquen. Queremos que realmente exista una política que permita bajar esos números de siniestralidad y evidentemente como consecuencia bajarían las víctimas también. Pero hay que trabajar muy fuerte sobre la fiscalización. Es un elemento fundamental, desde la infracción hasta otras problemáticas que se dan a lo largo de rutas, caminos o las calles en las distintas ciudades para atacar esta problemática. Esto que tú decís es muy importante, porque mirá que el tema de que queremos que haya menos choques es una expresión de deseo, y esto así por arte de magia no va a pasar. Si no hacemos lo que tú estás diciendo, es un control permanente, un asesoramiento permanente, una guía permanente, y decir finalmente después de la etapa de enseñanza, la etapa de acostumbramiento, de recuerdo finalmente de aquello que firmaste en aquel momento cuando te dieron la licencia de derechos y obligaciones, ahora a partir de este momento sangre, sudor y lágrimas. Y nos queda otra, porque si no, no vamos a terminar nunca más. Sí, sí, totalmente. Es necesario que se haga eso y que la gente realmente sea consciente de esta problemática, porque a veces parece una hipocresía. Por un lado queremos que bajen los muertos, los accidentes, y por otro lado estamos viendo a ver la aplicación que me dice dónde está el radar para esquivar el radar, claro, y después sigo corriendo. Claro. Sí. Tiene que ser parte de nuestra cultura también. Nosotros como sociedad tenemos que internalizar la necesidad que tenemos todos como sociedad de bajar la cantidad de accidentes que tenemos. Si no, es imposible. Si cada uno de nosotros no se cuida, no existe autoridad que los pueda cuidar. Yo te dije que iba a ser difícil en pocos minutos. No, José Lito, sacamos el 1% de todo lo que nos puede contar. José Lito, te explico. Hoy empezaste. Bien. Hoy empezaste. Nada más que eso te digo. Ya se lo comenté. De acuerdo, Macanudo. Bueno, el equipo. José Lito, gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. El aporte ha sido poquito a cuenta de mayor cantidad. Que es un tema, ya tanto es un compromiso. Pretendía, yo no lo hablé con Dani todavía, digo, pero que te integres a nuestro equipo para
ser un asesor. ¿Sabes qué? Más. Para ser una sección más en la que podamos decir, mira, la idea que tenemos está dirigida a esto, esto, esto y esto concretamente. Porque a veces la gente entiende que nosotros hablamos mucho y sugerimos poco. Y las ideas que nosotros queremos hacer es agarrar y decir, sugerir, y a ver si encontramos alguna alma caritativa que diga, vamos a darle, hacerle caso, para no decir los términos, a esta gente, a ver si por ahí da resultado. ¿Eh? Exacto. Gracias, Marcelito. A ustedes. Ya volvemos nosotros, unos consejos comerciales, y enseguida estamos acá. ¿Eh?